El titular de la Unidad de Enlace y Servicios Educativos en Cozumel, Manuel Conrado, explicó cuáles son las medidas sanitarias que se están efectuando en escuelas de la isla. Filtros con gel antibacterial, revisiones a los estudiantes que no tengan gripe o tos. Además, que cada 10 minutos deben de lavarse las manos y se convierta en un hábito. Tuvimos una reunión con todos los directores, los supervisores de educación básica, aquí en las oficinas, en dos turnos, uno en la mañana a las 10 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Les informamos a todos los directoras, a los directores, de las acciones que se tenían que llevar a cabo para este tema. Lo primero es, evidentemente, usar un filtro con gel para todos los procedimientos que se tienen que hacer cuando llega un papá y se tiene que atender gente que está llegando, ¿no?, a las escuelas. Y la primera actividad que se les pidió respecto a los niños de preescolar, a los niños de primaria, a los niños de secundaria, es que ellos entrando de manera ordenada fueran a su salón y que después de ahí la primera actividad que hagan en su salón es irse al baño y lavarse las manos con agua y jabón. Y entre horas de clase, hacer esta actividad de manera repetitiva hasta que termine la jornada escolar. De esta manera estamos implementando aunque en Cozumel no hay ningún caso, ni siquiera sospechoso del tema de COVID-19, pero sí queremos y sí se pretende que se ponga este hábito de lavarse las manos continuamente con agua y jabón. Estamos pidiendo 10 minutos de manera ordenada que el maestro saque al grupo y de manera ordenada vayan al baño, se laven las manos. Es suficiente en ambos para un grupo, en ambos baños, de niños y de niñas, se metan los niños y ellos se laven. El maestro de por fuera va a vigilar que se haga este ejercicio. Es al término de cada módulo. Entonces se va a tomar unos minutos solamente para hacer eso. No se va a perder tiempo, al contrario, lo que ahorita necesitamos nosotros trabajar es el tema de la prevención y del hábito, porque no tenemos el hábito de lavarnos las manos de manera constante. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.